Buenas tardes, iniciamos diálogo abierto. Hoy 20 de febrero del año 2016, me acompaña como siempre Wendy Méndez. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, José, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la semana? Muy bien, gracias a Dios. Iniciamos hoy diálogo abierto, lleno de contenido. Tenemos una invitada especial aquí en diálogo abierto para tratar el tema de la importancia de la mujer en República Dominicana. Antes de iniciar formalmente, Wendy, queremos pedir excusa a nuestros amigos televidentes porque el domingo pasado no pudimos despedirnos debido a una falla técnica y tuvimos que irnos, se frizó el video final y hoy vamos a repetirlo. Le prometemos que vamos a repetir el reportaje sobre la Plaza Juan Barón con... Sí, aquí en el canal el pasado domingo tuvimos un inconveniente, problemas técnicos, así que a los televidentes le pedimos excusas. ¿Y qué tenemos, José Santiago, hoy? Bueno, durante la semana ocurrieron bastantes acontecimientos, pero yo quiero destacar uno en especial, y es para que los dominicanos y dominicanas prestemos mucha atención a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En el día de ayer, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ganó las primarias del estado de Nevada y ganó por un margen estrecho al señor Sanders. Y por el otro lado, el señor Donald Trump ganó las primarias del estado de Carolina del Sur. ¿Por qué esto es importante? Yo quiero que los dominicanos le demos seguimiento a esto, porque lo que está a punto de ocurrir este año en Estados Unidos va a influir mucho en la República Dominicana. Por un lado, si el señor Donald Trump ganara las elecciones, primero ganara la candidatura del Partido Republicano, como todo indica que será así, puesto que los candidatos que le quedan más cerca dentro del partido son uno de origen cubano y otro de origen mexicano. Y el señor Trump, están a una distancia muy lejos de él, porque el hermano del expresidente, el señor Jeb Bush, se retiró debido a que estaba fuera de competencia. Ese señor está representando unos ideales rarísimos que no veíamos desde el principio del siglo pasado con el señor Adolf Hitler. Es un nuevo nacionalismo. Un neonacionalismo, como dirían los analistas, puesto que él pretende inculcar en Estados Unidos un sentimiento nacional que nunca ha existido, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Y además un odio religioso contra los musulmanes. Eso es el señor Donald Trump. En una presidencia de él no sería descabellado pensar en un holocausto a la inversa de lo que ocurrió con Hitler, donde diezmó a los judíos, sino un holocausto contra los árabes. Y por otro lado, la señora Hillary Clinton, de ella a ser proclamada candidata a presidencia y de ganar la presidencia, nosotros tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Haití. Los Clinton representan una corriente de pensamiento que entiende que República Dominicana debe caer en el mismo nivel que está la República de Haití, para ellos entonces presentarse como los que resuelvan los el héroes, problema, los héroes. Así está el esposo del señor Bill Clinton, que es uno de los que tiene el gravísimo problema que hay en Haití, de manera irresponsable. Entonces eso necesita que en República Dominicana hayan líderes fuertes, con partidos políticos fuertes y además con instituciones fuertes. Ojo con eso, que venimos haciendo este señalamiento hace días, que se necesita que fortalezcamos nuestras instituciones, la justicia, el tribunal electoral, que no vengan, el Senado, que no los partidos políticos de afuera a opinar y a poner leyes, como el embajador de Estados Unidos. Que no dañemos nosotros mismos. Bueno, eso es algo histórico lo que está pasando en Estados Unidos, que una mujer vaya a gobernar durante todos estos años. También, José, pasando a otro tema ya aquí nacional, el pasado martes nos levantamos
con un cafecito y unos buenos días de la bomba de gas que explotó en Los Ríos, en el sector La Esperanza. O sea, eso fue el tema del día, de la semana, 40 heridos, y aún creo que fue ayer que me informaron que una persona murió, pero no se sabe detalladamente qué pasó ahí. Bueno, es parte de la irresponsabilidad, de la debilidad de nuestras instituciones. Yo no quiero ser ahora el defensor, el abogado del diablo, pero muchas veces le echan la culpa solo a los dueños, los propietarios de las bombas de gas y las bombas de gasolina. Pero ¿qué resulta? Que esa bomba de gas tiene muchísimo tiempo ahí y han permitido que alrededor de ella se hagan asentamientos humanos y que nadie se meta. Entonces son empresas establecidas de acuerdo a las leyes. Papeleta mata a menudo, José, ahí. Será de todo eso, pero te quiero decir que es así. Por ejemplo, tenemos el caso de Santo Domingo Oeste. Hicieron una escuela prácticamente al lado de una envasadora de gas. Entonces, mañana la comunidad va a pedir que la envasadora se vaya, pero la envasadora estaba ahí y construyeron una escuela. En la carretera Duarte Vieja construyeron otra escuela al lado de un motel. El motel tiene casi 30 años ahí. Entonces, vamos ahora a pedirle ellos que arranquen el motel y se lo lleven de ahí. Sí, pero en otros momentos, José, por ejemplo, en La Venta construyeron una envasadora de gas y la comunidad se opuso. Bueno, y como quiera la construyeron. En Bayona construyeron una envasadora de gas y las personas salieron en protesta y como quiera la construyeron. Bueno, lo que te papeleta mató te quiero decir que es un problema de las instituciones. Instalar una estación de expendio de gas licuado de petróleo es lo más difícil que hay en este país. Hay que sacar como 30 permisos. Pero no parece, porque aquí usted tiene unos chelitos, va a X barrio. Bueno, pero de eso se trata, de que fortalezcamos nuestras instituciones. Entonces, cuando el pueblo sale a protestar porque le van a poner una envasadora de gas en su barrio, que llegan después que ellos están, ahí el pueblo no se escucha. Correcto, eso está muy bien, hay que escuchar al pueblo. Pero también hay que tener en cuenta que si hay una estación de expendio de gas en un lugar, no se debe permitir que en los alrededores se construyan según viviendas. Las informaciones que dieron, 40 heridos, que sí. Yo no creo, pero vaya a la vivienda, ¿cómo están esas viviendas? Todo desbaratado, ¿y qué va a pasar con esas personas? Debe pagar la gente de la envasadora. ¿Qué va a pasar con esas personas? A coger lucha que ellos van. Sin embargo, quizá a uno o dos o tres, pero no a los 40. Wendy, dentro de esa tragedia también hay que señalar que no todo, que hay cosas que se presentan que demuestran que no todo está perdido en el país. Uh-huh. Una de las personas que murió es un héroe. Esa persona, los cuatro que quedaron en peor condiciones, fueron personas que se lanzaron a cerrar la válvula, que fueron empleados de esa estación de expendio de gas licuado de petróleo, y fueron y arriesgaron su vida, y esta persona perdió su vida, finalmente perdió la batalla por su vida. Murió ayer. Esas personas fueron héroes. Demuestra que en nuestro país no está todo perdido, que la gente tiene buenos sentimientos y que es capaz de arriesgar su vida por salvar a otros. Bueno, fue Dios que metió su mano ahí, que la tragedia no haya pasado, no pasó de peor. También, José Santiago, sabe que el Papa Francisco duró 6 días en México. Entonces, uno leyendo, buscando, como es algo tan trascendente como lo que es el Papa Francisco en México, vamos a comentar de los 10 emblemáticos momentos de la visita del Papa Francisco en México. Unos de esos 10 son el momento histórico del Papa Francisco en México fue que se convirtió en el primer Papa de ingresar al Palacio Nacional, sede del gobierno, y fue acogido por Enrique Peña Nieto. Otros de los momentos cúspide fue la anhelada visita que hizo a la Virgen de Guadalupe, donde oró 20 minutos a la Virgen, a la Morena, como le dicen en México, y también un abrazo a los convictos de la prisión de Ciudad Juárez. También se cuenta con uno de los instantes más emblemáticos del Papa,
donde dicen que los también Fede Francisco dedicó parte de su viaje para saludar a los internos de un penal de rehabilitación. Usted sabe que dice que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Dicen, porque la gente a veces pone los lugares tragedia, como estamos en República Dominicana, dice, tú vas a ese país. Pero al Papa no le pasó nada y conversó y lo abrazó a ellos. Para mí, lo más emblemático de la visita del Papa fue el latigazo que le pegó a los obispos. Bueno, déjense de estar en francachela, gozando con los ricos. Embárrense, ensúciense con las ovejas y huelan a las ovejas. Que un pastor que no huele a oveja no es pastor. Ese es el mensaje fundamental. Y también el Papa, también el mensaje fue a las madres solteras. También compartió mucho con la madre soltera, con niños con problemas de discapacidad. Entonces, él le dijo a los sacerdotes, incluso cogió su eslogan, el eslogan de México, échenle ganas, échenle ganas. En todo momento lo resaltó, échenle ganas en muchas ocasiones a los sacerdotes, a los padres, a los obispos, que busquen de esas personas que tanto necesitan. Y ya en el avión, como yo, él observó el problema que puede crear en Estados Unidos el señor Donald Trump. Y en el avión le dijo que ese señor no era cristiano, que los cristianos no andan echando muros, sino creando puentes. Ese fue el último mensaje ya en el avión que le dejó al señor Donald Trump. Bueno, señores, síganos en las redes sociales, Diálogo Abierto. Facebook Diálogo Abierto, Twitter @_Diálogo Abierto, y para escribirnos denuncia DiálogoAbierto17@gmail.com. Vamos a una pausa, en breve regresamos con la doctora Soraya Aquino. Oh,